Ese de ahí soy yo, desatando el completo caos en un server de Minecraft, en una historia llena de guerra y destrucción en la que lideré una rebelión con el fin de eliminar a los admins del server. El problema es que posteriormente esto se me subió a la cabeza y me terminé convirtiendo en el villano del server. Pero para entender esta historia hay que arrancar por el principio. Todo arrancó cuando me uní a este server de Minecraft. No conocía a nadie y estaba encima re pobre, pero tenía un plan. ¿Te puedo decir algo? ¿Estás ahora mismo en creativo? Sí. ¿Te puedo plantear una cosa? Ese que acabaron de escuchar es uno de los admins, Fluffy, el cual estaba en modo creativo preparando un evento. Y fue ahí donde vi mi punto de inicio. ¿Te podés armarte un mini ring? Armadura de diamante, hacha y espada y escudo para cada uno. Y ahí una mini pelea. Podríamos un evento de PvP. No, pero yo tipo digo ahora. Sí. Tal vez se estarán preguntando el por qué. Lo primero que hago ni bien entro al server es pedirle al admin que haga un ring de boxeo. Y bueno, primero que nada, este server se llama Cubitocraft y yo me uní por primera vez más o menos 2 semanas después de que iniciara el server. Y lo hice con el fin de hacer un experimento. Y para hacerlo, este ring, muchachos, era el paso número 1. Mientras tanto, mi objetivo ahora mismo era llegar a la base donde estaban todos. Llegué y me recibieron muy bien, la verdad los pibes eran muy buena onda. ¿Ves arriba un castillo en una montaña? Sí. Ahí. ¡Eso! ¿Vieron que dije que me uní 2 semanas después del inicio del server? Bueno, esto es importante porque para el punto en el que me uní noté que estaban todos chetados. Tenían granjas, tenían aldeanos. Notaba el aburrimiento en sus voces. Por no decir que me di cuenta de que ya no había mucha actividad en el server. Y esto es la clave para el experimento. Me gusta mucho esta base, ¿eh? Lindo ring. Estas cosas que están acá son mías. No las roben. No pusimos nuestros kits y era hora de arrancar el plan. Bueno, un poco miedo porque tiene miedo, bueno. Tranqui, loco, sin presión. Si sale mal, sale mal. Y va. Esta era la primera pelea. Pero en este punto deben estar llenos de preguntas, como por ejemplo: Dijef, ¿para qué carajo estás haciendo a los pibes pelearse en un ring? Y bueno, mis queridos amigos, esa es una gran pregunta. Y para responderla, primero tengo que explicarles algo. ¿Escucharon eso? Esa es la emoción que produce estar en un PvP. Una mezcla entre ansiedad y adrenalina. Por tener esas ganas de sentirte mejor y ganarle a tu oponente, pero a su vez esa posibilidad de perder y sufrir la derrota. O, en el caso de Minecraft, podría ser perder el inventario. Pero este server estaba plagado en reglas, incluyendo no matar, no grifear, no molestar, por lo que los jugadores estaban privados de todo esto. No tenían adrenalina, y mi idea era sacarlo de ese estado, aunque esto era solo el principio. Pero bueno, volviendo a las peleas, estas siguieron y no tardaron mucho en empezar a llamar la atención de los demás miembros del servidor. Fui haciendo peleas clandestinas. Y esto se siguió expandiendo y hubo pelea tras pelea tras pelea, cada una más intensa que la anterior. Y mientras esto sucedía, las ganas de seguir peleando solo aumentaban. No me digan, ¿se quedaron con ganas de pelear más? Sí, yo sí. Bueno, justamente, dejemos esas ganas para mañana. Todo esto que acabaron de ver contribuye al siguiente paso en el plan, muchachos. La creación de el Club de la Medianoche. God nombre, por cierto. Pero se preguntarán, ¿qué es el Club de la Medianoche? Bueno, los miembros nos íbamos a juntar cada 3 días a pvpear como hicimos hoy. Bueno, muchachos, esta fue la primera de muchas sesiones de cómo se llama nuestro club, muchachos. Club de Medianoche. El Club de la Medianoche. Pero la cosa no termina acá. Mi intención era que el club siga creciendo de manera discreta. Y por suerte ya tenía un método para hacerlo. Si alguien se entera del club, tiene que venir a pelear sí o sí. Esa es la última regla, ¿ok? Nadie se puede enterar, pero si alguien se entera y no viene a pelear, lo vamos a agarrar entre todos a la casa y lo matamos, ¿ok? Sí, no, re buena onda eran los pibes. Esto es el principio de algo grande, ¿ok? Boludo, sigamos, dale, tengo más ganas de pelear. No. Justamente, ¿cómo termina esto? La gracia es que esto ya terminó. Esto fue solo para experimentar, ¿no? Sé que todavía no les dije en concreto para qué es el club, pero si quieren saber eso van a tener que seguir viendo el video, porque si no, no van a entender. Sí, soy un porro. Y con esto podemos dar por terminado el segundo paso en el plan. Bueno, chao, muchachos. Buenas noches. Ay, muchachos. Se viene la noche, muchachos. A este server se le viene la noche. Como tengo que ir a dormir, boludo, saben que tengo mañana clase, boludo. Y esta historia continúa 3 días después, cuando me volví a unir para iniciar con el club. Bueno, señores, ¿saben qué día es hoy? Sí.
Les aviso brevemente que a partir de ahora lo íbamos a hacer sin Keep Inventory y todo en Survival. Además, para no ser descubiertos, íbamos variando los rings. Esta vez los pibes ya habían preparado el ring de antemano. Así que ni bien nos reunimos todos, era mi turno de dar las reglas. Ahora lo que vamos a hacer es arrancar el club de la medianoche. Y como saben, las reglas son... Regla número 1, señores. El kit tiene que ser siempre el mismo. Regla número 2. Si alguien se rinde o alguien se muere, la pelea termina. Regla número 3. Si alguien se entera del club, aunque sea en contra de su voluntad, tiene que participar. Y cuarta y última regla, muchachos. Si esta es tu primera noche, tenés que ser el primero en luchar. ¿Qué era ahí abajo? Todo parecía marchar a la perfección hasta que me di cuenta que cometí un grave error. Y ese fue incluir en el club al owner del server, Benny. Vale, quiero... estoy viendo algo. Me caí. Vuelo baneos, amigo. Vuelo ilegalidad, Habrán podido notar que no estaba del todo contento con nuestro club. Notaba cómo el pibe estaba con mala espina y ahí me di cuenta que incluirlo fue un error. Porque eso hacía difícil disfrutar las peleas. Así que decidí apresurar mi plan. Muchachos, hoy como que el club está medio apagado. ¿Qué les parece si todos los que estamos conectados ahora... Vamos a castigar a los que no se conectan, ¿qué les parece? Dale. Ahora sí, antes de continuar con lo que se aproxima, ya es momento de que les explique la verdad de mi plan. En este punto, ya logré que los muchachos del server formen parte de mi club. Y ahora, era mi momento de mostrarles lo que es la anarquía. ¿De quién es esa mega mansión? Todo arrancó tranqui, un saludito tranquilo. La primera vez se trataba de hacer boludeces como robar un poco, matar mascotas y hacer alguna que otra prank en las bases de los otros. Ay, no se puede hacer eso. ¿Qué hicieron, chicos, boludo? Esto lo que hace es que, al igual como pasó con el PvP, despierten un interés. Pero esta vez en el caos, en el quilombo. Obviamente, Benny estaba requete en contra, así que me las ingenié para sacarlo de la ecuación, al menos por ahora. Benny, si vos no te adaptás a nuestras reglas, podés irte del club. Nadie te obliga a quedarte. En realidad, más o menos, sí lo estábamos obligando, pero esto era más que nada para asustarlo. Benny, es ahora el momento en el que tenés que elegir qué vas a hacer. O te unís al club y haces lo que hace el club, o te vas, tiempo de irte, claro, es adaptarte y entender las consecuencias, o irte cuando tenés tiempo, es la última chance que tenés. ¿Cuál es tu decisión, Benny? Me voy a quedar en el club. Tratar con él era simple, solo no lo incluíamos en los planes reales del club y éramos muy distantes con él. Además, nos percatamos de que convenció a Fluffy para que estuviera también en nuestra contra. Así que, para remediar la situación, ahora iba a cuidar más mis espaldas con respecto a en quién confiaba. Les digo, nosotros cuatro, este va a ser el club, ¿ok? Nadie más, ¿les parece bien? Dale. En todo caso, si llegamos a tener a alguien más, lo vamos a usar, sin que esa persona lo sepa. Pero los cuatro reales, los cuatro leales, somos nosotros, los OGs. En el club tenía ahora tres miembros esenciales. Igna, Escas y Santi. Y van a saber más sobre ellos en un rato. Aclaro, hubieron más miembros a lo largo de la historia, pero eran más que nada randoms. Ya dicho esto, les sigo explicando cómo siguió el experimento. A medida que pasaban los días, seguían habiendo sesiones del club. Y ahora lo que hacíamos era, primero arrancábamos haciendo PvPs. Y luego limpiábamos bases del server. Y así se desarrolló una rutina. Primero hacíamos PvPs, segundo grifiábamos bases, hacíamos PvPs y grifiábamos bases. Y cada vez los daños eran un poco mayores a la vez anterior. Y al cabo de unos días con esta rutina, gran parte de mi experimento estaba terminado. Si no entendieron todavía de qué trata, les explico. Todo esto del club de la medianoche fue una excusa para formar una rebelión anarquista. Porque al momento de unirme al server, lo que yo buscaba era lealtad. Y ahora que tenía exactamente eso, ¿para qué iba a usarla? Bueno, yo quería devolverle al server la actividad, y en mi experiencia, la mejor forma de hacer eso es con la guerra. Así que, creo que ya entenderán para dónde voy con esto. Entienden, esto es para generar una guerra, no es que buscamos dejarlos sin ítems, por eso exploté las TNTs lejos de los cofres. La idea con esto, Benny, es tener más actividad pasada. Y si se lo están preguntando, esa es otra de las razones por las que atacábamos todas las bases, para ver qué team picaba el anzuelo. Y miren, yo no tenía realmente intenciones de ser malo, el problema es que para lograr mis objetivos tenía que pisar algunas cabezas. Y en relación a esto, lo único que notaba como error ahora mismo es que inevitablemente me fui encariñando con los muchachos, lo cual
podía terminar siendo una gran debilidad. Sé que es todo muy fumeta, así que espero que se haya entendido bien. Y bueno, señores, antes de iniciar la guerra ya solo me quedaba una cosa por hacer. Y esa era chetarme. Como ya es costumbre para mí, esa noche me quedé hasta las 4 de la mañana farmeando como un gordo, tradeando con aldeanos, farmeando hierro, minando netherite, farmeando más hierro y tradeando con más aldeanos, y así de a poco fui logrando conseguirme la armadura, las herramientas y las armas necesarias para estar asegurado. Al día siguiente me puse a charlar con el miembro más confiable del club, Escas, y juntos decidimos cuál sería la forma más eficiente de producir una guerra. Lo que pasa es que Benny, boludo, me... no quiere, no tiene mucha ganas de hacer la guerra y todo ese tema. Sí, pero bueno. Che, hoy es sábado de club de la medianoche a la noche, ¿eh? Sí. Así que lo hacemos ahí. Para nuestro plan, en la juntada del club decidimos cambiar un poco la mecánica de las peleas. Hoy es juntada del club, pero hoy no va a haber pelea entre nosotros, muchachos. Hoy vamos a preparar algo, Esta vez íbamos a ir a la única base en la que no habíamos estado hasta ahora. ¿Se imaginan cuál es? Y les digo algo, ¿de qué sirve una rebelión anárquica si no hay un gobierno al que derrocar? Y sí, me refiero a la base de los Admins. El plan era simple, les íbamos a hinchar las pelotas lo más posible, con el fin de llevarlos al límite y que decidan de una vez declararnos la guerra o por lo menos vengarse. Así que por los siguientes 40 minutos hicimos exactamente eso. Perdón, ¿de quiénes eran Mongus? Vení, vení. Es de mi primo. Vengan acá. Párense todos acá, menos Chirino. Vos, Chirino, vení acá arriba. Compañerito. Me están utilizando porque... Hoy vamos a hacer el sujeto de prueba. Ya que sos el nuevo miembro. Parate acá. Sacate esa basura. Sin moverte, ¿ok? Y mirá hacia mí. Poneme agua. Se dijeron que no iban a explotar nada, boludo. No puedo confiar. ¡No! Salto. ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! Entró bombas a domicilio. Bombas a domicilio. Última oportunidad, Chileno, Parecía que estaba saliendo todo bien, pero mi plan tenía un problema. No importaba qué hiciera, arreglaban todo en creativo. Y para colmo, empezaban a spawnear mobs o pez que te mataban de un golpe, o directamente los admins te mataban con espada de filo 200. Lo que hacía que todo sea una paja tremenda. Igualmente, yo intenté seguir presionando, y no logré conseguir nada. Benito Camelo, que encima le sacaste la ballesta. ¿Eso te lo sacaste de creativo o lo hiciste no, tipo no, lo del truco? No, lo tengo desde el primer día. God. ¡No! ¡Ew, no le pegues! ¡Ew, mi mascota, no lo puedes matar! ¡Ay, Dios, qué tu guerra de mierda, boludo, de verdad! ¿Escucharon eso? Eso no es la voz de alguien que quiere desatar una guerra y vengarse y armar quilombo. Suena más como alguien a quien le están cagando toda la organización de su server y la está pasando mal. Y le voy a ser sincero, muchachos. Yo sé bastante bien lo que es eso, porque hace no mucho tiempo a mí me encantaba hacer servers e invitar a mis amigos. La idea con estos siempre era que no haya guerra y que sean siempre survivals en paz para chilear con los pibes. El tema es que siempre, pero siempre hacían quilombo, rompían las reglas, iniciaban guerras, se armaban peleas y yo lo odiaba e incluso hasta la pasaba mal porque miren, ya sé que es un jueguito de mierda, ¿ok? Pero no pinta nada que te caiga en todo tu esfuerzo. Este ciclo siguió así, hasta que un día... finalmente decidí que no podía cambiar a los demás. No importaba qué hiciera, siempre me cagaban los servers. Así que decidí cambiar yo. Y fue a partir de ahí que desaté algo que estaba reprimido en mí. La guerra. La cuestión, que esto fue de las mejores decisiones que tomé, ya que no solo le dio a los servers muchísima actividad, sino que básicamente me formó tal y como soy ahora. Literalmente, mi contenido se basa en eso, en guerras. Y la posta, si bien mi idea en un principio era únicamente probar si era posible el experimento, a estas alturas ya se había vuelto algo personal. Quería devolverle al server la actividad, a mi manera. Pero me daba pena cagarles todo su server, así que terminé dando de baja todo mi plan. Sí, podríamos decir que este fue el punto más bajo al que caí hasta ahora. Pero todo lo que baja tiene que subir. Acá pasó algo que cambió todo el curso de la historia. Justo cuando estaba por retirarme, me contacté con los miembros más leales del club, Escas y Santi, que de paso son hermanos. Mientras hablaba con ellos, me di cuenta de lo motivados que estaban con todos los planes. Que ellos buscaban lo mismo que yo y que no estaba solo en esto. Resultó ser que en realidad mi experimento había sido un éxito total. Y todo eso me dio la motivación necesaria para resurgir de entre las cenizas. Y arrancar con... el asalto final.
¿Cuál es tu plan? Dar un golpe. Un golpe fuerte. O sea, donde más les duele. Es donde más le duele a Corsa. Yo lo que diría es... Hay una última opción, pero si la hacemos vamos a ser los tres unos hijos de puta. Y hay que estar de acuerdo con eso. Yo no los conozco, viste, pero tampoco me gusta ser hijos de puta. Pero bueno, la verdad es que yo es esto o me voy del server. Con los muchachos nos pusimos a debatir todas las posibles trampas e ideas. Necesitábamos algo que no se pudiera arreglar fácil ni en modo creativo. Un arma capaz de golpear masivamente. Y afortunadamente... Yo ya tenía la solución perfecta para eso. ¿Saben hacer escopetas de TNT? Sí. ¿Cómo es eso? Con obsidiana, agua y resina. Ah, no, eso es un cañón. Soy una escopeta. ¿Qué es eso? Ah, no saben. Caballeros, lo que están a punto de ver, yo digo hacer una mega escopeta de TNT. Es el arma que destruiría el servidor. Nuestro sí, último, el golpe de la anarquía. Capaz de destruir bases enteras en segundos. ¿Quieren hacerlo? Les presento a ustedes el día de hoy un arma a la que cariñosamente me gusta llamar Mons Meg. Para aquellos que no sepan, Mons Meg es una bombarda medieval que fue obsequiada al rey Jacobo II de Escocia en el año 1454 y es el cañón más importante de la historia militar escocesa. Además, este monstruo es uno de los cañones más grandes de la historia y ahora iba a usarlo contra mis enemigos. Y miren, sé que no son particularmente similares, pero hey, al menos aprendieron algo nuevo. Y supongo que ahora mismo querrán ver la capacidad destructiva del arma, así que les voy a dar ese gusto. Oh shit, por eso le dicen la escopeta de TNT. Bueno, ya les hice mucho barullo. Con los muchachos era hora de arrancar con la planificación del Mons Meg. Este es el comienzo del punto sin retorno, ¿ok? Muchachos, les voy a explicar en qué se basa. Y es que básicamente, si arrancamos esto, uno, las consecuencias las tenemos que asumir los tres. O sea, nos pueden banear o nos pueden pegar la puteada en nuestras vidas. Cualquier cosa, pero nada va a ser bueno. Sí. Básicamente, para hacer esto necesitamos una cantidad de pólvora casi que te digo industrial. O sea, es una cantidad muy grande. Porque yo ya hice esta escopeta en otros mundos, ¿ok? Necesitas mucha pólvora. Y algunos otros materiales más fáciles de conseguir. Y mientras planificábamos la estrategia, los pibes creyeron ver un Nate Tag en nuestra base que de pronto desapareció. Y algo andaba mal. O sea, ya andamos bajo invasión, loco. Pues che, que no se puede hacer más cosas al final, ¿no? No vinieron. Dijo que yo no podía tener, que no se lo dije porque viene el policía. El curso está de espectador otra vez. Oye, bro, mira, si puedes hacer más cosas de fuerza. Tengo. Hagan fuerza 12, fuerza. Acá está, hijo de perra. ¿Dónde? Se puso el espectador otra vez. Vengan conmigo. Vamos a reagruparnos. Si te digan todo el centro, no sé, te subí el calzoncillo. Acá están. Listo. Justo, lo salvé. No tengo fuerza de batir, no tengo la propia fuerza. No, pará, está pasando algo acá. Estoy con él. Estamos en guerra. Me dio pot de fuerza. El día que se pone en espectador. Finalmente estábamos logrando lo que queríamos. El problema es que estaban usando comandos e ítems de creativo, lo que le cagaba toda la gracia. Ah, pero te pone fuerza 2, porque si no, no... Tengo fuerza 2 y tenés un minuto, si no. Tenés fuerza 4. Sí, pero ese minuto lo vale, solo que tenés que usarlo antes. Tenés fuerza. Ok, lo veo encima de un árbol. ¿Era el diálogo? ¡Lo boté! ¡Ah! Se puso... Pero están volando, se están tepeando. Mirá el corso, mirá el corso. Pero no entendieron lo que decíamos, están haciendo todo con cheats. Sí, cagón de mierda. ¡Mira que estamos! Se tomó una noche a pelo recién. Estoy usando noche, la concha de su madre. ¿Dónde están? Estamos en Train Hall. Se escapó, vamos, está para atrás tuyo. Igual esto no tiene caso, si se chitean no tiene caso, muchachos, vengan.
Vengan, pónganse en este castillito. Siéntense acá. Vamos todo al castillo. Escuchen, no, debemos pelear si se ponen a chipear. No funciona así la cosa. Les juro, muchachos, que si a mí me destruyen todo legalmente, me chupa un huevo. O por lo menos me la banco. Pero esto era un despropósito. No chapel. Pero no estoy poniendo en creativo, po. No tiene sentido. Sí, lo que resiste esta cantidad. ¡Ah! Usó el palo. Ah, no. Tiene una chave puesta. Amiga, tú. Yo te salvo. Santi. Tranquilo. Me tenés acá. Quédate con el totem. Me tenés acá, Santi. Tranquilo. Mega Spook. Ah, no. La posta, esto es lo que teníamos. Y hay un refrán conocido que dice: uno tiene que hacer lo que puede con lo que uno tiene. Así que era hora de arrancar con nuestro contraataque. ¡Ay, espérame, Chiro! Así prendemos un portal y vamos a su casa. Yo tengo. Yo creo que tengo. ¡Dale, prendelo rápido antes que lo rompa! ¡Vení, aquí, Jeff! ¡Tan creativo! ¡Cruce tan creativo! ¡No me digas! Le acabo de pegar con el palo. ¡O vale todo! Gracias, Chris. No, tiene como este pimentario el cabrón. Sí. Venga, le estoy yendo a la base de ellos. Tenemos que irnos, boludo. Vamos a matarle al loco ese. Vamos a hacerle mierda. Lavaste, claro. Muchas gracias por la tienda, guacho. Amigo, los chabones se habían vuelto locos. Estaban explotando hasta su propia base. Funciona creativo, boludo. Mi idea era robar toda su pólvora de la granja de mobs para poder hacer el Bones Meg. Pero entonces me confrontó el admin. ¿Cuánto le diste el spawn, boludo? Pero sacaron la oportunidad de poner bloques, boludo. Casi lo mato a Vinny y se tomó 3 noches, boludo. Creativo, ¿vos te querés? Obvio. Y Fluffy me está dando con un palo de fuerza. ¿Qué es eso, boludo? ¿Te robaron las cosas? Es que a mí si me matas legal, te juro que no me quejo. Me parece perfecto. ¿Te robaron las cosas? Antes de que me traten de burro, ese palo me sacó 4 corazones de un golpe teniendo Full Netherite Prote 4. No sé qué querían que haga ahí. Pero bueno, la verdad, muchachos, esto que podría ser visto como una caída, para mí no fue más que una motivación más para hacer lo que tenía que hacer. Para este punto, cualquier tipo de duda moral con respecto a hacer la trampa final ya había sido eliminada. Cueste lo que cueste, mi trampa la iba a hacer. Y si hacerlo significaba ser el malo de la historia, que así sea. El tema con esa trampa es que para hacerla se necesitan varias cosas. Para empezar, lo mínimo que necesitamos de TNT para un solo disparo es esto. 266 de TNTs, sí, solo para un disparo. Y si hacemos unas cuentas, para hacer una TNT necesitamos 5 de pólvora, que multiplicado por 266 nos da 1330 de pólvora. Ergo, casi 21 stacks. Más arena, solo para un disparo, así que decidimos que la mejor estrategia era una granja de pólvora. Por lo que al día siguiente nos conectamos y nos pusimos a laburar. Bueno, pibe, tenemos laburo que hacer, ¿no? Espera, chef, ¿no era que te mataron y explotaron todo? Bueno, querido espectador, lo que pasó es que los admins hicieron un backup y restauraron todo como si no hubiera pasado nada. Y ya sé, es una re cagada y estábamos en contra, pero bueno, es lo que hay. La cuestión es, el Mons Mail lo teníamos que hacer sí o sí hoy. Y esto se debe principalmente a un motivo. Y es que, sin previo aviso, mi vieja me dijo que nos íbamos de viaje al día siguiente a la 1 p.m. Y no, esto no es una mentira para sumar drama, es en serio. Me quedan a partir de ahora 13 horas. O sea, yo me voy a quedar despierto toda la noche si es necesario. Lo hago. Y además de tener solo 13 horas, teníamos que rezar porque no tuvieran otro backup más sacado del culo que hiciera que sea todo en vano. Vamos para abajo y para allá, vamos todo derecho para allá, que es jungla, ahí no se va a meter nadie. No, en mi opinión, como tiene que ser una zona plana, voy a buscar un bioma de planes, que paso las coordenadas y arrancamos. Mira, acá tenemos la zona, voy a arrancar con la granja, ¿ok? Dale.
Claro. Y así como así, ya arrancamos con la granja de pólvora. Polvo de Blaze. No, polvo de marihuana. Pues Santiago, marihuana es una planta. Y en las siguientes horas seguimos con la granja. El tiempo pasaba y uno por uno los muchachos se iban desconectando, hasta que finalmente solo quedé yo para terminar la granja. No sé qué hacía yo escuchando el himno nacional. La cuestión es que en las siguientes horas farmé un poco de pólvora en la granja y preparé algunos ítems, hasta que a las 5 de la mañana se conectó el Santi y fuimos a robarle toda la pólvora a Benny y su grupo. Ok, mira loco. Si la granja de Benny tiene pólvora, podemos, ¿ok? ¿Cómo? Okay. ¿Quieres hacerlo ahora, seguro? Sí, sí. Boludo, si yo levantar mi viejo y me ve, me caga pila. ¿Crees que Benny que se va a dar cuenta que vemos nosotros? ¿Vos pensás que no se va a dar cuenta? No sé. Tranquilo, loco. Vos culpame a mí, vos decís que vos no hiciste nada, ¿ok? El bar me lo como yo. Fuimos a robar a la granja de mobs de Benny y ni idea por qué andaba tan mal, pero no tenía nada. Después de eso, el Santi se tuvo que ir y quedó todo en mis manos. Mini aclaración, el Santi vive en otro país, así que para él no eran las 5 sino la 1 a.m, así que no me tomen como esclavizador de nene, por favor. Muchachos, ahora mismo son las 6:48 de la mañana, es decir que quedan más o menos 6 horas y media para que me tenga que ir y no pueda jugar más este servidor. Y bueno, básicamente les explico, seguí de largo, ¿ok? Mi cerebro casi que no funciona, pero bueno. Es hora de ver cuánta pólvora farmeó. Porque sí, la verdad es que la granja no es tan rápida como yo me esperaba. Bueno, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más los que ya tengo en el inventario. Bueno, creo que entre todo esto me da bastante. Y si no, voy preparando y lo último lo farmeo. Pero bueno, ahora la verdad es que queda mucho, mucho laburo. Así que, vamos a poner a laburar. El resto de preparativos constaba de conseguir todos los materiales del mecanismo en sí. Así que pasé la siguiente hora consiguiendo todo. Muchachos, después de casi 7 meses editando este video, ya por fin estamos cerca del final. Así que si llegaste hasta acá sin saltearte nada y te está gustando, te lo agradezco mucho. Finalmente tenemos el último dispenser de la lista. Con esto tenemos prácticamente todo completado, señores. Las siguientes horas seguí farmeando. Un rato ítems, un rato FK en la granja de pólvora. Y así iba intercalando para procurar que no me faltara nada. Sorry si estoy medio tonto, es que la verdad estoy muy cansado, me cuesta mucho modular correctamente, pero bueno, ahora lo que me queda es terminar con las pociones. Hasta incluso abrí un Minecraft aparte para probar varias veces la trampa en un mundo privado mientras mi cuenta seguía FK en la granja de pólvora. Y cada cierto tiempo volví a la computadora y farmeaba lo que sea que faltara, ya sea arena, o pólvora, o más arena, o cualquier otro ítem, hasta que de pronto cerré los ojos y... Sí, damas y caballeros, me quedé dormido. Pero tranquilos, justo me había quedado AFK en la granja de pólvora. Y me levanté exacto a la 1 a.m. Y les digo algo, me desperté justo a tiempo, así que todavía podía hacerlo. Llegó el momento. Tenía que ponerle un fin a esta historia. Lo que arrancó como un experimento para manipular a los jugadores y terminó conmigo haciéndome amigo con ellos. Luego de muchas idas y vueltas, lo iba a hacer. Iba a ser mi trampa y nada ni nadie me podía detener de hacerlo. Un segundo, ¿ven esa casa quemándose al fondo? Bueno, eso lo hizo por accidente este jugador, el único que estaba conectado aparte de mí. Y me estaba pidiendo que le ayude a apagar la casa que se estaba incendiando. No, amigo, está acá al lado. Entonces tengo que hacer todo esto rápido, ya, modo flash. Yo me estaba haciendo el re boludo para terminar la trampa rápido. Yo no le voy a dar pelota, no lo leo. Hasta que entonces...
Fue en ese preciso instante que descubrió la trampa que no dudé y toqué el botón. Es ahora. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. La trampa salió tan bien que salió mal. Y sí, escucharon bien. Lo que pasó es que fue tanta la cantidad de TNTs que el server no aguantó y básicamente no permitió que las TNTs sigan su curso. Por lo que se buguearon y explotaron la misma escopeta. Este clip lo explica perfecto, miren. ¿Vieron cómo vuelve la TNT a la escopeta? Bueno, básicamente eso. Y esta es la razón por la que le puse el nombre Mons Meg, porque el cañón original se terminó explotando a sí mismo. Pero no se preocupen, al saber que esto podía pasar, me guardé TNTs extras y marqué spawn justo enfrente. Así que todo el demás trabajo lo hice manualmente. ¡Ay! Si escuchan vocecitas atrás, es porque tenía unos amigos esperándome para irnos de viaje. Bueno, muchachos, mi trabajo acá ya está hecho. No more base. No more base. No, ya me estoy. Finalmente, me terminé yendo de viaje y todos me cagaron a puteadas por ir tarde. Los admins no pudieron hacer un backup. Y uno pensaría que mi historia como el villano de este server termina acá. Y puede ser, pero la realidad es que el club de la medianoche se siguió haciendo mientras yo no estaba. E incluso cuando el server murió, nos volvimos un grupo real con el que jugábamos muy a menudo. Y además, terminamos incluyéndolo a Benny, con quien me terminé siendo muy amigo. Finalmente, continuamos un camino juntos como grupo. Sin saber que a lo lejos ya nos estaba esperando nuestra próxima amenaza. And you open the door and you step inside. We're inside our hearts. Now imagine your pain is a white.